Todo listo para iniciar el encuentro. Liga Mayor, Tecos contra los Jaguares. Sale la patada de kickoff en esta primera mitad. Sigue moviendo las piernas el corredor. Primera oportunidad para los Jaguares. Se entran a su corredor. Segunda y cinco por avanzar para el equipo de los Jaguares. Busca el quarterback personal. Pero la defensiva se les tira rápidamente. Tercera oportunidad y 5 yardas por avanzar para el equipo de los Jaguares siglo XXI. Se echa el quarterback para atrás. Es un pase que va a ser desviado por parte de la defensiva. Una muy buena jugada por parte de su linebacker de los Tecos. Cuarta oportunidad. Jaguares se prepara para entregar el balón al equipo de los Tecos en esta patada de despeje. Sale la patada, veamos si hay un regreso. La dejan botar, van a dejar ahí a los Tecos encajonados en la yarda 2 para empezar con su primera ofensiva. Primera oportunidad para el equipo de los Tecos. Comienzan a cambiar la jugada. Hacen el check con el quarterback. Vuelan los pañuelos. Hay un retraso de juego por parte del equipo de los Tecos. Entra la primera oportunidad. Es un pase rápido, una pantalla. Segunda oportunidad y 4 yardas por avanzar para el equipo de los Tecos. Es un pase rápido que va a ser completo. Y lo alcanza a atacar ahí el safety. Primera oportunidad para el equipo de los Tecos. Se le entran a su corredor que busca el centro. Sigue moviendo las piernas. Primera oportunidad por parte del equipo de los Tecos. Hubo un lastimado por parte del equipo rival. Una muy buena carrera por parte del corredor del equipo de los Tecos. Primera oportunidad para el equipo de los Tecos. Es un engaño. El quarterback tiene problemas para lanzar. Lanza el balón. Va a ser completo. Reacciona rápido el equipo de las Panteras. Segunda y 7 por avanzar. Se la dejan a su corredor. Un muy buen avance para el corredor. Tercera oportunidad de 3 yardas por avanzar. Decide entregársela a su corredor. Pero se cierra rápidamente la defensiva de las Panteras. Cuarta oportunidad, 3 yardas para avanzar. Decide jugársela a Tecos. Se le entran a su corredor que sigue moviendo las piernas para obtener el 1 y 10. Número 33 por parte del equipo de los Tecos. Primera oportunidad para el equipo de los Tecos. Es un pase largo. Que va a ser completo y va a ser anotación para el equipo de los Tecos. El número 12 hace la primera anotación de este encuentro. Bueno, en la jugada anterior teníamos 2 castigos, uno por parte del equipo de Tecos y otro por parte del equipo de Panteras, así que la anotación no fue buena. Suenan los silbatazos. Después del tiempo pedido por parte de los árbitros, se fue a la primera oportunidad. Hacen un engaño, es una pantalla rápida con el corredor. Sigue moviendo las piernas hasta que lo sacan del terreno de juego. Primer y gol por parte del equipo de los Tecos. Es un tiempo fuera perdido por Panteras. Primer y gol para el equipo de los Tecos. Se entran a su corredor. Entra a la zona prometida. Va a ser la anotación por parte del equipo de los Tecos. Se juega el punto extra por parte del equipo de los Tecos. Va a ser bueno, marcador 7-0 a favor para el equipo de los Tecos. Todo listo después de la anotación. Tecos entrega el balón al equipo de las Panteras. Marcador 7-0 a favor para Tecos. Sale la patada de Kiko. Primera oportunidad para el equipo de las Panteras. Se
la entran a su corredor, pero se cierra rápidamente la defensiva de Tecos. Segunda oportunidad por parte del equipo de las Panteras, vuelan los pañuelos. Es un pase que va a ser incompleto. Segunda oportunidad y 5 yardas por avanzar para el equipo de las Panteras. Recuerda el rola del lado izquierdo, trata de hacerla personal. Tercera oportunidad, 2 yardas por avanzar para el equipo de las Panteras. Tiene problemas para lanzar. Cuarta oportunidad. Las Panteras le entregan el balón al equipo de los Tecos en esta patada de despeje. Veremos si hay algún tipo de regreso. Dejan botar el balón. Primera oportunidad para el equipo de los Tecos. Se entran a su corredor que busca la banda del lado derecho. Ya vuelan los pañuelos. Primera oportunidad para el equipo de los Tecos. Un hombre en movimiento. Rola el quarterback del lado derecho. Es un pase que es rápido. Va a ser completo. Segunda oportunidad para el equipo de los Tecos. 14 yardas para avanzar. El quarterback se echa para atrás. Es un pase que es completo. Tercera oportunidad y 7 yardas por avanzar. Es un pase largo que va a ser incompleto. Primera oportunidad para el equipo de los Tecos. Entregan a su corredor. Segunda oportunidad, las mismas 10 yardas por avanzar para el equipo de los Tecos. Se la hace un engaño el quarterback. Así pues no lanza el pase largo. Va a ser completo. Va a ser anotación por parte del número 14. Se juega el punto extra por parte del equipo de los Tecos. Y es bueno. Marcador 14-0. Pero volaron unos pañuelos. Después de la anotación, Tecos se prepara nuevamente para entregar el balón al equipo de las Panteras. Marcador 14-0 a favor para el equipo de los Tecos. Primera oportunidad para el equipo de las Panteras. El quarterback lanza el pase al jugador derecho que es completo. Primera oportunidad para el equipo de las Panteras. Tiene problemas para lanzar. Segunda oportunidad para el equipo de las Panteras. Lanza el pase. Va a ser completo. Tercera oportunidad para el equipo de las Panteras. Hace personal el quarterback, pero se le cierra la defensiva. Cuarta oportunidad. Se prepara a las Panteras para la patada de despeje. Tiene problemas el pateador. Se va a ser detenido por parte de la defensiva de los Tecos. Primera oportunidad para el equipo de los Tecos. No es un engaño, es un pase, pero una buena jugada defensiva. Segunda oportunidad para el equipo de los Tecos. El quarterback se echa para atrás. Es un pase lateral hacia el corredor. Tercera oportunidad y 2 yardas por avanzar. Decide hacer el quarterback personal. Primera oportunidad para el equipo de los Tecos. Decide hacer la personal, pero la defensiva de las Panteras se cierra rápidamente. Segunda oportunidad para el equipo de los Tecos. El quarterback se echa por atrás. Es un pase que va a ser completo. Va a ser
recepción por parte del equipo de los Tecos. Se juega el punto extra por parte del equipo de los Tecos. Se juega el punto extra por parte del equipo de los Tecos. Va a ser bueno. Marcador 28-0 a favor para el equipo de los Tecos. Todo listo nuevamente. Después de la anotación, Tecos le entrega el balón al equipo de las Panteras. Sale la patada de kickoff. Busca la onda del lado izquierdo del corredor. Va a entrar la primera oportunidad para el equipo de las Panteras. El marcador es 21-0 a favor para el equipo de los Tecos. Busca el corredor del centro, pero lo alcanza a atacar ahí el safety, porque ya tenía el campo abierto. Primera oportunidad, se entregan a su corredor. Segunda oportunidad para el equipo de las Panteras. 7 yardas por avanzar. Por el quarterback del lado izquierdo, lanza el pase que va a ser incompleto. Tercera oportunidad para el equipo de las Panteras. Se echa el quarterback para atrás, lanza el pase largo. Va a ser completo. Primera oportunidad para el equipo de las Panteras. La hace el quarterback personal. Se sigue quitando tacleadas. Segunda oportunidad para el equipo de las Panteras. Lanza el pase, pero va a ser incompleto. Tercera oportunidad para el equipo de las Panteras. Es un pase al centro que es completo. Se busca en la banda al lado derecho. Y va a ser anotación para el equipo de las Panteras. Se fue el punto extra por parte del equipo de las Panteras. Va a ser bueno, marcador 21-7 a favor para Tecos todavía. Luego de la anotación, las Panteras se preparan para entregarle el balón al equipo de los Tecos. Marcador 21-7 a favor para el equipo de los Tecos. Sale la patada de Kiko. Está el corredor a la mano izquierda. Primera oportunidad para el equipo de los Tecos. Se entregan a su corredor, que sigue moviendo las piernas. Segunda oportunidad. El quarterback rola del lado derecho, lanza el pase. Que va a ser completo. Primera oportunidad para el equipo de los Tecos. Le dejan a su corredor por el centro. Segunda oportunidad para el equipo de los Tecos. El corredor se echa para atrás. Lanza el pase largo, largo, pero es incompleto. Tercera oportunidad para el equipo de los Tecos. Es una pantalla. Cuarta oportunidad, Tecos decide jugársela. Le hace personal el corredor. Primera oportunidad para el equipo de los Tecos. Es un pase hacia el corredor que es completo. Se quita una tacleada. Segunda oportunidad y 5 yardas por avanzar para el equipo de los Tecos. Es un pase rápido al número 16. Sigue moviendo las piernas. Primera oportunidad para el equipo de los Tecos. Se entran a su corredor. Segunda oportunidad. El quarterback echa para atrás. Lanza el pase largo. Que va a ser interceptado por parte del equipo de las Panteras. Primera oportunidad para el equipo de las Panteras. Busca el hueco. Segunda. Primera oportunidad para el equipo de las Panteras. Solamente se la dejan a su corredor, que busca el lado izquierdo, pero se cierra la defensiva. Segunda oportunidad, 8 yardas por avanzar. El quarterback se echa para atrás, lanza el pase largo, que va a ser completo.
primera oportunidad para el equipo de las Panteras. Se le entrega nuevamente a su corredor. Segunda oportunidad para el equipo de las Panteras. Busca atrás del centro, pero no va a ningún lado. Tercera oportunidad para el equipo de las Panteras. El quarterback se echa para atrás. Lanza el pase que va a ser completo. Primera oportunidad para el equipo de las Panteras. El quarterback rola del lado derecho. Lanza el pase y es incompleto. Segunda oportunidad para el equipo de las Panteras. El quarterback se echa para atrás. Lanza el pase. Va a ser incompleto. Hacer anotación para el equipo de las Panteras. Se juega el punto extra por parte del equipo de las Panteras. No va a ser bueno. Marcador 21-13 a favor para el equipo de los Tecos. Todo listo después de la anotación. Panteras le entregaron nuevamente el balón al equipo de los Tecos. Marcador 21-13 a favor todavía para los Tecos. Veremos si hay algún regreso. Al parecer no va a haber. Primera oportunidad para el equipo de los Tecos. Es un pase rápido, pero es incompleto. Segunda oportunidad para el equipo de los Tecos. Hacen el check con el coach. Ahora va hacia la finta, lanza el pase que es completo. Tercera oportunidad y cuarta por avanzar para Tecos. Es un pase que es completo. Primera oportunidad para Tecos. Se va entrando a su corredor. Segunda oportunidad para el equipo de los Tecos. Se echa para atrás. Es un pase que es completo. Primera oportunidad para el equipo de los Tecos. Se la van a entregar a su corredor. Primera oportunidad. Sonan los silbatazos. Primera oportunidad para el equipo de los Tecos. Es un pase largo. Primera oportunidad para el equipo de los Tecos. Es un pase rápido. Segunda oportunidad para el equipo de los Tecos. Segundo gol. Uno en movimiento. Se le entrega a su corredor. Que busca mover las piernas. Segundo gol para el equipo de los Tecos. Se echa el quarterback para atrás. Tiene problemas para lanzar. Lanza el pase. Es casi interceptado, pero es incompleto. Cuarta oportunidad, Tecos decide jugársela. El quarterback lanza el pase y va a ser incompleto. Primera oportunidad para las Panteras, se le entregan a su corredor. Segunda oportunidad, 7 yardas por avanzar para las Panteras. Nuevamente vuelven a correr, ya no quieren arriesgar el balón. Tercera y 5 por avanzar para el equipo de las Panteras. El quarterback se echa para atrás. Lanza el pase largo, largo. Y va a ser completo. Primera oportunidad para las Panteras. Buscan el cuadro izquierdo. Segunda oportunidad y 5 yardas por avanzar para las Panteras. El quarterback rola. Es un pase que va a ser completo. Primera oportunidad para el equipo de las Panteras. El corredor se echa para atrás. Un pase rápido con el corredor. Segunda oportunidad. 8 yardas por avanzar para el equipo de las Panteras. El corredor rola del lado derecho. Lanza el pase. Va a ser completo y sale del terreno de juego.
Primera oportunidad para las Panteras. El coreback vuela del lado izquierdo. Todo listo para empezar esta segunda mitad. Las Panteras entregan el balón al equipo de los Tecos. Marcador 21-13 a favor para los Tecos. Primera oportunidad para el equipo de los Tecos. Es un pase rápido que va a ser completo. Segunda oportunidad para el equipo de los Tecos. El quarterback se echa para atrás. Tiene problemas para lanzar. Tira la bola que va a ser completo. Primera oportunidad para el equipo de los Tecos. Se la entregan a su corredor. Suelta la bola, pero la alcanza a recuperar. Primera oportunidad para el equipo de los Tecos. Segunda oportunidad, perdón. Lanza el pase. Ya va a ser completo. Tercera oportunidad para el equipo de los Tecos. Le dejan el balón a su corredor, que busca la bola del lado derecho. Primera oportunidad para el equipo de los Tecos. El corredor hace daño, la lanza. Va a ser incompleto. Segunda oportunidad para el equipo de los Tecos. Para la bola del lado derecho, lanza el pase. Va a ser completo. Tercera oportunidad para el equipo de los Tecos. Se lo lanza rápido a su corredor. Primera oportunidad para el equipo de los Tecos. En el terreno de juego tenemos una expulsión por parte del equipo rival, del coach. La busca el quarterback por el lado derecho. Segundo y gol para el equipo de los Tecos. Se entran a su corredor de poder. Va a ser anotación para el equipo de los Tecos. Se juega el punto extra por parte del equipo de los Tecos. El punto extra es bueno. Marcador 28-13 a favor para el equipo de los Tecos. Después de la anotación, Tecos le entrega nuevamente el balón al equipo de las Panteras. Marcador 21-13, 28-13 a favor para el equipo de los Tecos. Vuelan los pañuelos. Primera oportunidad para el equipo de las Panteras. Para entrar directamente a su corredor. Segunda oportunidad y así las puede avanzar. El corredor de bola y es un pase. Pero va a ser incompleto. Va a ser completo. Tercera oportunidad para el equipo de las Panteras. Pero el corredor de la derecha y es un pase. Que va a ser incompleto. Cuarta oportunidad para el equipo de las Panteras. Le entregarán el balón al equipo de los Tecos en esta patada de despeje. Sale la patada de despeje. Veremos si hay algún tipo de regreso. Pero al parecer no va a haber ninguna. Primera oportunidad para el equipo de los Tecos. Es un pase rápido hacia su corredor. Segunda oportunidad para el equipo de los Tecos. Se lo entregan a su corredor. Se busca la banda del lado izquierdo. Primera oportunidad para el equipo de los Tecos. Rola el coreback del lado derecho. Tiene problemas para lanzar, suelta el balón. Incompleto. Segunda oportunidad para el equipo de los Tecos. Es una pantalla para el equipo de los Tecos. Tercera y dos por avanzar para el equipo de los Tecos. Se lo dejan a su corredor que busca la onda al lado izquierdo. Sigue moviendo las piernas.
oportunidad por el equipo de los Tecos. Se entrena a su corredor. Es un engaño de pase. Es un engaño, pero vuela un payón en el terreno de juego. Primera oportunidad por el equipo de los Tecos. Se entrena a su corredor. Que sigue tratando de mover las piernas. Oportunidad para los Tecos. Se va a entrar nuevamente a su corredor, que busca la banda del lado derecho. Tercera oportunidad para el equipo de los Tecos. Se pega por atrás, hace el engaño, tira el pase, va a ser incompleto. Va a ser un intento de gol de campo por parte del equipo de los Tecos. El balón, sale la patada y va a ser bueno. Marcador 31-13 a favor para el equipo de los Tecos. Todo listo después de la anotación. Tecos se prepara para entregar nuevamente el balón al equipo de las Panteras. Sale el balón. Para el equipo de las Panteras. Segunda oportunidad para el equipo de las Panteras. Se entra nuevamente a su corredor. Primera oportunidad para el equipo de las Panteras. Es un pase largo. Va a ser interceptado por parte del equipo de las Panteras. Primera oportunidad para el equipo de los Tecos. El quarterback se echa para atrás. Es un pase rápido con el número 14. Segunda oportunidad para el equipo de los Tecos. 15 yardas por avanzar. El quarterback se echa para atrás. Es un pase que es incompleto. Tercera oportunidad y 15 por avanzar para el equipo de los Tecos. El quarterback se echa para atrás, tiene problemas para lanzar, decide hacer la personal. Cuarta oportunidad. Tecos se prepara en esta cuarta oportunidad para darles el balón al equipo de las Panteras. En esta patada de despeje sale la patada. Veremos si hay un tipo de regreso. Se quita varias tacleadas. Primera oportunidad para el equipo de las Panteras. Se entran a su corredor. Segunda oportunidad para el equipo de las Panteras. El jugador se echa para atrás, tiene problemas para lanzar y va a ser detenido por el número 90 del equipo de los Tecos. Tercera oportunidad para el equipo de las Panteras. Lanza el pase que va a ser completo. Cuarta oportunidad. Panteras se prepara para entregarle el balón al equipo de los Tecos. En esta patada de despeje sale el balón. Veremos si hay algún tipo de devolución, pero al parecer no. Primera oportunidad para el equipo de los Tecos. Se entregan a su corredor. Segunda oportunidad para el equipo de los Tecos. Es un pase rápido que va a ser incompleto. Tercera oportunidad para el equipo de los Tecos. Pero se echa para atrás, se va a lanzar, se mueve. Lanza el pase y va a ser completo. Primera oportunidad para el equipo de los Tecos. Decide hacer la personal del quarterback. Segunda oportunidad para el equipo de los Tecos. 12 yardas por avanzar.
El coreback se echa para atrás, es un pase rápido, que es completo. Sigue moviendo las piernas al número 14. Tercera oportunidad para el equipo de los Tecos. Se entran a su corredor. Se juega el punto extra por parte del equipo de Tecos. Marcador 38-13 a favor para el equipo de los Tecos. Todo listo. Después de la anotación, Tecos le entregan este equipo la patada nuevamente a las Panteras. Veremos, hay un buen regreso por parte del equipo de las Panteras. Primera oportunidad para el equipo de las Panteras. El quarterback bola del lado derecho. Es un pase completo. Primera oportunidad para el equipo de las Panteras. Quarterback bola de la izquierda. Es una pantalla. Segunda oportunidad para el equipo de las Panteras. El quarterback se echa para atrás. Es un pase hacia el corredor, pero es incompleto. Tercera oportunidad para el equipo de las Panteras. Trips del lado derecho. El quarterback se echa para atrás, tiene problemas para lanzar. Lanza el pase, pero es incompleto. Cuarta oportunidad para el equipo de las Panteras. Se la van a jugar en esta oportunidad. Lanza el pase largo el quarterback, pero va a ser incompleto. Primera oportunidad para el equipo de los Tecos. Se entran a su corredor. Se busca la bola del lado izquierdo. Segunda oportunidad para el equipo de los Tecos. Se entran a su corredor. Busca la bola del lado izquierdo. Segunda oportunidad para el equipo de los Tecos. Oportunidad y quien separa los Tecos. Se entran a su corredor, se siguen moviendo las piernas. Tercera oportunidad para el equipo de los Tecos. 9 yardas por avanzar. Hombre en movimiento. Se echa el quarterback para atrás, tiene problemas para lanzar. Lanza el pase. Va a ser interceptado. Primera oportunidad para el equipo de las Panteras. Después de esa intercepción, se entran a su corredor. Segunda oportunidad para el equipo de los Tecos. De las Panteras, una disculpa. Primera oportunidad para el equipo de las Panteras. Bueno, los pañuelos. Primera oportunidad para el equipo de las Panteras, 15 yardas por avanzar. Hace bien el quarterback, lanza el pase largo, que va a ser interceptado. Primera oportunidad para el equipo de los Tecos. Rompe las tacleadas, sigue moviendo las piernas el quarterback. Segunda oportunidad para el equipo de los Tecos. Es incompleto. Tercera oportunidad para el equipo de los Tecos. El quarterback se echa para atrás. Es un pase rápido que es completo. Cuarta oportunidad para el equipo de los Tecos. Es un pase rápido con su receptor, una pantalla, sigue moviendo las piernas. Segunda oportunidad para el equipo de los Tecos.
se va a tener problemas para lanzar. Lanza el pase, que es incompleto. Tercera oportunidad para el equipo de los Tecos. Tiene problemas para lanzar. Primera oportunidad para el equipo de los Tecos. El quarterback tiene problemas para lanzar. Ya vuelan los pañuelos. Sale el balón del brazo del quarterback. Primera oportunidad y 15 yardas por avanzar para el equipo de los Tecos. Se entran a su corredor. Segunda oportunidad, 20 yardas por avanzar para el equipo de los Tecos. El quarterback para atrás. Lanza el pase y es incompleto. Tercera oportunidad para el equipo de los Tecos. Quarterback se echa para atrás. Tiene problemas para lanzar. Sigue moviendo las piernas. Lanza el pase que es completo. Primera oportunidad para el equipo de los Tecos. Se le entran a su corredor por la banda de la izquierda. Segunda oportunidad para el equipo de los Tecos. Se entran a su corredor, que sigue moviendo las piernas. Primera oportunidad para el equipo de los Tecos. La hace el quarterback personal. Segunda oportunidad para el equipo de los Tecos. 11 yardas por avanzar. El quarterback se echa para atrás. Lanza el pase largo. Que va a ser interceptado. Primera oportunidad para el equipo de las Panteras. Con la jugada anterior entramos a la pausa de los 2 minutos. Tercera oportunidad y 4 yardas por avanzar. Quarterback rola. Lanza el pase que va a ser incompleto. Cuarta oportunidad. Hay tiempos para despedido. Cuarta oportunidad para el equipo de las Panteras. Le entregará el balón al equipo de los Tecos en esta patada. De despeje, sale el balón. Veremos si hay algún regreso. Al parecer no va a haber ningún regreso. Primera oportunidad para el equipo de los Tecos, solo entran a su corredor. Segunda oportunidad para los Tecos, nuevamente se la entran a su corredor. Se termina el encuentro, Liga Mayor. Marcador 38-13 a favor para el equipo de los Tecos, aquí en Guadalajara, Jalisco. Como local, el equipo de los Tecos recibiendo al equipo de las Panteras.